Muy buenas tardes, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laura Elena Sada y como siempre es un placer para mí poder entrar a sus hogares. Espero que hayan disfrutado de un excelente fin de semana. Nosotros estamos preparados con toda la información. Para el día de hoy, la tormenta tropical denominada Javier se localiza al sur de la península de Baja California. Este sistema se estará desplazando por las costas de Baja California Sur y se prevé que en el transcurso de los próximos días comience a disiparse y convertirse en depresión tropical. Por el momento, con sus desprendimientos nubosos, estará afectando al litoral del Pacífico mexicano. Este sistema además está generando oleaje elevado en el Mar de Cortés y el Océano Pacífico y lluvias bastante fuertes, las cuales pueden llegar a los 250 milímetros, principalmente sobre Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Michoacán y en menor intensidad para algunas otras entidades de la Mesa Central. Por supuesto, mantendremos a este sistema en estrecha vigilancia y a usted lo mantendremos muy bien informado. Por otra parte, continúan lluvias en el sur de la República Mexicana debido a la onda tropical número 19, la cual está interactuando con un canal de baja presión y estará reforzando las lluvias para el sur y sureste mexicano. Dando un breve recorrido por todo el país, encontramos temperaturas de 33 grados para Tuxtla Gutiérrez. Acapulco, Guerrero registra 31 grados centígrados, la Ciudad de México 21 grados. Condiciones de cielo parcialmente despejadas sobre el noreste mexicano, Tepic, Nayarit 25, Durango 24, Hermosillo, Sonora 39 y Los Cabos en esta ocasión registra una temperatura de 28 grados centígrados con precipitaciones. La temperatura sobre nuestro estado va a estar oscilando desde los 27 sobre Guamúchil hasta alcanzar una máxima de 30 grados sobre nuestra capital. Como podemos apreciar, predominan las precipitaciones en el resto del estado. Esto es debido a la tormenta tropical denominada Javier. Y el pronóstico extendido en esta ocasión nos está indicando para la Perla del Pacífico temperaturas que van a descender hasta los 25 grados. En nuestra capital, el día de mañana amanecemos con 24 grados y ya en el transcurso de la tarde llegaremos a los 32 grados centígrados. Sobre Huemuchil, condiciones de cielo parcialmente despejadas, mismas condiciones de cielo que van a prevalecer sobre Guasave. Ya en el sector de Los Mochis, la temperatura estará descendiendo hasta llegar a los 25 grados centígrados. La fase lunar en esta ocasión es luna nueva, su salida a las 10:56, puesta de la luna 23:04, salida del sol 6:41 y la puesta del sol a las 19:49. Les recuerdo, ya pueden enviarnos su fotografía al correo que aparece en pantalla en donde logren captar algún acontecimiento meteorológico. Esto fue todo por mi parte, que tenga una excelente tarde.